Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real, a este encuentro de pasión por el cine, en el que, no, como ustedes ven, pues no va a acompañarnos José Luis Vázquez. Hoy vamos a cambiar un poquitín el formato porque no vamos a hablar tanto de cine, vamos a hablar de cómic. Para eso nos acompaña esta tarde José Barahona, también conocido como Barry, que es... es un conocedor, un experto en el cómic. Vamos a hablar de la historia del cómic español y, entre otras de sus cualidades, aparte de ser un buen profesional, ha sido caricaturista aquí en Ciudad Real del periódico Mi Ciudad Real durante unos 5 años, en el cual ha producido más de 1000 viñetas. Él viene aquí como integrante de la Asociación de Cine de La Mancha y además de la charla que nos va a dar ahora sobre la historia del cómic español, después va a finalizar su ponencia con la proyección de un vídeo de que es una serie que se titulaba Imprescindibles, de Televisión Española, que trata sobre la vida y obra del maestro Ibáñez, maestro que es como le conocemos los niños por alguno de sus viñetas. Todos recordamos cuando en una de sus viñetas robaban el Prado y comentaba: han robado unas obras de arte imprescindibles, un Velázquez, un Ibáñez. Un Ibáñez. Sin más, les voy a dejar con José Barry, para que nos ilustre sobre el cómic. Espero que pasen hoy una buena tarde con nosotros, una tarde buena y amena con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación. Lo de experto quizás sea más bien conocedor y muy aficionado a este mundillo de los cómics. En primer lugar, un recuerdo para José Luis, porque le han operado esta mañana de un ojo. Tenía un problema bastante grave con un ojo y era él el que tenía que estar conmigo aquí, pero bueno, voy a ver cómo se desarrolla todo esto y pedirles un poco de disculpas y los posibles trastabillamientos que pueda haber, porque mi experiencia como conferenciante se resume a tribunales de oposición y poco más, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, por hacer una presentación, digamos que... No sé si se ve en pantalla. Bien, de siempre ha habido una forma de contar las historias para que lleguen al lector o para que se conozcan y perduren a lo largo del tiempo. Esto que ven ahí es un fragmento de las Cantigas de Alfonso X el Sabio. Estamos hablando de la Edad Media y era una de las primeras formas de ilustrar las batallas, las aventuras del rey y demás. Otra forma de ilustrar las historias de un personaje en concreto, pues era ni más ni menos que situar en alguna página de del libro lo que el escritor quería que él se imaginara lo que estaba leyendo. En este caso es una ilustración de Gustavo Doré, con Don Quijote de la Mancha y su mundillo de los libros de caballerías en el imaginario que tenía este personaje tan conocido para nosotros. Pero ¿cuándo aparece lo que podíamos denominar el cómic? Hay un hecho que resume todo y es la utilización por primera vez de globos de diálogo, que son estos, o como se les ha llamado aquí en España, estos bocadillos que van narrando la historia de un personaje. En 1896, en Estados Unidos, que es donde nacen todas las cosas, parece ser, pues a alguien se le ocurrió utilizar los globos de diálogo para ilustrar una historia. Este personaje que ven aquí, el Yellow Kid, es un niño que iba vestido totalmente de amarillo. En su camisón o pijama o lo que sea esto, llevaba escritos varios mensajes y demás. Y la escena ilustra la forma en que un loro se había escondido en un fonógrafo que se había comprado. Claro, si no introducimos globos de diálogo, pues no podemos saber el desarrollo de la historia en concreto.
Esto es lo que los expertos han llamado en calificar el origen del cómic. Pero no se utilizaba la palabra cómic como tal. En Estados Unidos, que es donde nace esto, como decimos, se utilizaba la palabra cartoons, como dibujos para niños y demás. ¿De dónde viene la expresión de cómic? Pues la expresión de cómic viene ni más ni menos que del griego cómicos, con K, y por transposición al inglés comicus. Y de ahí se empezó a llamar cómic. Es cierto que en España nosotros utilizamos otra expresión, y es el TVO. En 1917 nace la revista TVO en España, y a partir de ahí la gente asocia los dibujos para ilustrados en este tipo de revistas con la palabra de las tres siglas de su portada, ¿vale? En 1968 la RAE incluye la definición oficialmente en el diccionario como publicación infantil o juvenil cuyo asunto se desarrolla en series de dibujos, y nace la palabra TVO. Volvemos a Estados Unidos y así en los suplementos dominicales empiezan a aparecer, ya desde 1897, empiezan a aparecer lo que son series de dibujos en principio para niños. Pero todas estas series de dibujos que aparecían en suplementos dominicales también tenían un público un poco más juvenil, incluso eran seguidores de su... Por los propios padres de estos niños y demás. Como ilustración de la época, pues tenemos aquí a los gemelos Katzenhammer y una de las primeras series, que es el Happy Hooligan, una especie de gamberro de la época que se dedicaba a hacer travesura. Los Katzenhammer Kids eran algo así como los zipizape nuestros, pero a la medida de los Estados Unidos. Posteriormente ya se empiezan a incluir incluso escenas de surrealismo gráfico, Little Lemon, en La Tierra de los Sueños, y empiezan a aparecer lo que en una de las revistas de los suplementos que se llamaba El Teatro del Dedar, el Timble Theatre, empiezan a aparecer personajes inadaptados, familias que no se llevan bien entre sí, personajes grotescos, y entre ellos el más popular que conocemos es Popeye. Desarrollando todo esto, en 1929 es lo que podemos situar la aparición de las primeras revistas especializadas. En la revista de Fannies, que era un suplemento de 16 páginas en cuatro colores en el diario World de Nueva York, ya tenemos lo que es un verdadero cómic dirigido al público tanto infantil como juvenil. Posteriormente, esta revista evoluciona hasta The New Fannies, donde ya empiezan a aparecer personajes infantiles, héroes como Buck Rogers de ciencia ficción y animales parlantes. Todo el mundo recordará a Félix el Gato o el mismísimo Mickey Mouse. En 1931 esto ya era una revista especializada y se vendía ya independientemente de los periódicos semanales. Pero si hay algo que realmente marca un antes y un después en la aparición es la aparición de los superhéroes en Estados Unidos. La primera imagen que tenemos es Superman, que aparece en una serie de cómics llamada The Big Comic Magazine y la editorial DC Comics, la primera editorial que se dedica exclusivamente a publicar cómics de superhéroes. El formato era muy parecido a este que tenemos aquí. Esto es de otra editorial que ahora diremos y que se publicó en España en los años 50-60, y empieza a aparecer lo que se llama el comic book, un formato especializado de superhéroes donde, insisto, el primero era Superman, que era el personaje de la época, para posteriormente aparecer otros como Batman y la Mujer Maravilla. En contraposición a esa editorial, en 1938... Un empresario ve el filón del asunto de los cómics o de los tebeos, como los queramos llamar, Martin Goodman, y contrata una plantilla de dibujantes de una factoría de Nueva York. Entre los dibujantes, pues, y entre los editores estaban Joe Simmons y un muy joven todavía, Stanley Martin Lieber, que al final fue más conocido como Stan Lee.
Stan Lee era el creador de la gran mayoría de la plantilla de superhéroes norteamericanos, entre ellos Spider-Man. Decirles que el primero de estos superhéroes que empieza a aparecer en Marvel es el Capitán América. Estamos en una época, en los años 30-40, donde está la Segunda Guerra Mundial. De esta forma, el superhéroe americano estaba imbuido en todos los emblemas norteamericanos, e incluso fue el propio Capitán América el que llegó a hacer propaganda de las tropas norteamericanas durante la Segunda Guerra Mundial, fomentando la compra de bonos de guerra. Pero sí hay un momento estelar en esto del comic book, es la aparición en 1940, en el que, para mí, por lo menos, es el superhéroe más del terruño, más a nivel de calle, ¿no? Que es la aparición de Spirit por su creador, que es Will Eisner. Es el superhéroe por antonomasia porque es un héroe cercano, de la gente, donde además sus historias son reales, no son como los superhéroes estos americanos, donde es un mundo de fantasía y poco creíble, ¿no? Además, al final de la Segunda Guerra Mundial, muchos de estos superhéroes que terminaron viniéndose abajo precisamente por eso, porque la guerra había terminado y ya no tenía demasiado sentido el hecho de seguir apoyando y haciendo propaganda norteamericana, ¿no? Will Eisner crea con este formato de Spirit, que tengo aquí el número uno de la colección, el número uno editado en España, porque el número uno editado en Estados Unidos es un poco más caro. Entonces, Will Eisner, como decía, lanza a Spirit y sobre todo crea una cosa que es fundamental, que es el formato del comic book. Es el aventuras de un superhéroe, de un personaje con gran profusión de otros personajes, el comisario Dolan, por ejemplo, o la malvada de turno, y sobre todo se le conoce por ser uno de los grandes ilustradores de la ciudad de Nueva York. Sus dos obras cumbres, perdón, Contrato con Dios o Nueva York, la gran ciudad, muestra el Nueva York más profundo y real. Todo el mundo conoce a Woody Allen, de cómo muestra en sus películas Nueva York, o al menos las primeras, o Paul Auster en su trilogía de Nueva York, cómo nos narra lo que es la vida de Nueva York. Pues Will Eisner puede decirse que es el gran ilustrador de la Gran Manzana, de esa parte de Nueva York que no vemos en las películas y demás, y son historias reales. Además de su carrera como historietista, ponemos ahí que Eisner enseñó las técnicas del cómic en la Escuela de Artes de Nueva York y suyo es el concepto que se dio por denominar la novela gráfica, no el comic book, como he dicho antes, perdón. La novela gráfica, que tiene un formato con un principio y un final y una extensión de páginas bastante importante y está dedicada solo a un único ilustrador. En Europa empiezan a aparecer revistas especializadas, pero dirigidas fundamentalmente al público infantil. Hay que tener en cuenta que Europa, la culta Europa, daba más importancia a la literatura que a los dibujitos que venían de Estados Unidos. No obstante, en Inglaterra, por ejemplo, empiezan a aparecer alguna serie de cómics como el Comic Cats y en Italia el Corriere di Piccoli, dirigidas a niños y niñas, fundamentalmente. La primera historieta española de la que tenemos constancia, o al menos los historiadores tienen constancia, se publica en Cuba en 1857, que es el primer rastro del cómic español. Las historias de las desgracias de un hombre afortunado se publican en el periódico La Charanga, que dice aquí periódico literario, jocoserio y casi sentimental, muy pródigo en bromas. Esta es la primera aparición o la primera constancia que, según los historiadores, tienen de el cómic o lo que conocemos como el TVO español. En 1910, la historieta española con cuadros de diálogo ya los usa y en El sueño de Robledano, como vemos aquí, se publica la revista Infancia. Durante la Guerra Civil Española, la propaganda hace
aparición también, cómo no, en las revistas de, en las revistas para niños. Aquí tenemos dos claros ejemplos, como es la revista Pelayos, de un lado, o la de Pionero Rojo, por el otro lado. Semanario de los Niños Obreros y Campesinos, decía aquí. Llega la posguerra española y entre 1940 y 1950 la aparición de nuevas editoriales. Jesús Blasco y su personaje Cuto empiezan a desarrollar al uso de la cultura norteamericana lo que se suele denominar el tebeo de aventuras. Decir también que, por ejemplo, en el tema de la posguerra en España hizo que, como todo el mundo sabe, hubo mucha gente que hubo de exiliarse al extranjero y demás. Por poner un par de ejemplos, tengo aquí lo que fue un señor que se llamaba Sergio Aragonés, que quizás no les diga nada, pero sí les digo que al final terminó dibujando para la editorial Marvel en Estados Unidos e incluso participó en los cómics de los Simpson, pues quizás les suenen un poco más. En la Fuengirola los padres de un dibujante hubieron de exiliarse en Argentina y allí tuvieron un hijo que posteriormente se llamó Quino, que era el dibujante de Mafalda. Empiezan a desarrollarse editoriales y empieza a proliferar el cómic de aventuras o el tebeo de aventuras, ya que estamos en España. Y entre las editoriales más importantes nos encontramos con la Editorial Valenciana y su escuela, donde Baño y Manuel Gago, también Ambrós, que lo pongo ahí, ahora diré por qué, lanzan dos series que serán fundamentales en la época que estamos narrando, Roberto Alcázar y Pedrín. Roberto Alcázar y Pedrín, que probablemente sea la serie más longeva de tebeos que haya en España, porque llegó hasta 1972. Y estamos hablando de los años 50. Por su parte, nace la editorial Bruguera y su revista Pulgarcito, donde tienen lugar uno de los personajes más importantes de la época, el inspector Dan, con aventuras de principio y fin en cada una de sus revistas. Por otra parte, la editorial Clipper y sus hazañas bélicas. Y aquí otras series que todo la gente un poco más, no mayor, sino de más edad, recordará, como son El Cachorro y Diego Valor. He puesto aquí El Publicista Encubierto porque daba la casualidad de que en los tebeos de Diego Valor se publicitaba un chocolate que comía el señor. Un chocolate que aquello, yo no lo he probado, claro, pero la gente que lo probó al parecer era algo como parecido a comer tierra o algo por el estilo, ¿no? Entonces, esta es uno de los primeros ejemplos que hay de publicidad encubierta en un tebeo. Sin duda, uno de los personajes más arquetípicos del tebeo de aventuras en España es el Capitán Trueno. Había hablado antes de la editorial Valenciana y Ambrós, porque Ambrós, que en principio empezó a trabajar en la editorial Valenciana, posteriormente terminó de redactor en la editorial Bruguera y junto con Víctor Mora crearon el Capitán Trueno, el héroe español por excelencia. Estamos hablando de los tiempos de la Tercera Cruzada, al final del siglo XII, y era un héroe al uso de cómo venían las películas americanas, Ivan Hoe y todo este tipo de historias. También es cierto de que estamos hablando en una época donde la gran mayoría de la gente en España conocía más a Ricardo Corazón de León que a su cuñado, por ejemplo, que era Alfonso VIII y estaba aquí en Alarcos pegándose con los vecinos del sur. El tebeo humorístico, otra de las categorías que se desarrollaron en España. Sin duda, una de las más conocidas era a través de la revista Tebeo, la familia más famosa de España, la editorial Buigas, creada por Benjamín, editor y guionista a la vez, y la familia Ulises, quien no ha conocido las historias del tebeo, sus inventos y que han quedado para la posteridad. La editorial Valenciana y su escuela de dibujantes, donde destacan sobre todo dos de los dibujantes, Sanchís y Serafín, los creadores de Pumbi y la revista Jaimito con todos sus personajes. En 1947 hasta el 65 es
una editorial la que predomina sobre todas ellas, que es Bruguera, y su plantel de dibujantes, sobre todo los más antiguos, Peñarroya, Cifré, Escobar, Vázquez, porque Ibáñez entraría después y ahora les diré por qué. Y en ella se reflejaba la realidad de un país, los personajes que pasaban hambre, el Botones de un banco, la 13 Rue del Percebe y su comunidad de vecinos. En realidad eran las dos hermanas solteronas que vivían el Soltero de Oro. En fin, sobre todo dibujaban la realidad de un país y no teníamos que ir a buscar personajes al extranjero. El tebeo para niñas. Bueno, aquí era para hacer una charla completa sobre este pormenor, porque el tebeo para niñas estaba dirigido precisamente para una clase de niñas y un estilo de vida que jamás llegarían a alcanzar. Aquí se muestran unas niñas con, digamos, unos estereotipos que para nada tenían que ver con la sociedad española de la época. Consuelo Gil y Pilar Blasco son sus primeras creadoras, pero dibujaban en sus páginas un universo que no podrían, insisto, en llegar a alcanzar, ¿no? Una familia acomodada, clases particulares, profesores, viajes, en fin, esto en la España de los 50 pues era poco menos que una utopía. Avanzando en el tiempo aparecen otros personajes ya más, digamos, más reflejados en lo que eran las heroínas del cine americano. Sissi, quien no se acuerda de las películas de Sissi, que ahora han vuelto a estar de moda, pero mostrando su versión más fuerte o más heavy, digamos. Y sobre todo las heroínas con profesiones liberales, como Mari Noticias y demás. Me voy a detener aquí un momento en hablar de las pésimas condiciones laborales de los dibujantes, que es un poco también de lo que va el documental que vamos a poner un poco ahora a continuación. En este libro de aquí, que se llama El invierno del dibujante, el genial dibujante Paco Roca nos muestra las condiciones en que vivían los dibujantes de la época. Tengamos en cuenta que los personajes no pertenecían a sus creadores, pertenecían a la editorial y los dibujantes cobraban un sueldo por ello. Estaban obligados a hacer un número de páginas a la semana y por ello cobraban. Algunos de ellos, entre los que se puede ver, por ejemplo, el primero por la derecha es Vázquez y el segundo por la izquierda Escobar, el creador de Zipi Zape, decidieron salirse de la editorial y crear una cooperativa de artistas gráficos. Un intento de huir hacia adelante y de que sus obras fueran reconocidas como debe ser. Escobar, Conti, Peñarroya, Vázquez. La editorial tuvo poco éxito porque se vio torpedeada por la grande, por Bruguera, y de hecho tuvieron que volver con la cabeza baja otra vez a la editorial. Eso sí, mejoraron algo sus condiciones laborales, pero ya por aquel entonces el simple hecho de que se creara una cooperativa de dibujantes en una época donde no existía, digamos, una estructura al uso, hablamos de los años 50, pues ya era digno de mención. En este ínterin, la editorial Bruguera se vio obligada a contratar nuevos dibujantes porque la mitad de la plantilla se le fue. Y por aquel entonces entró a trabajar en Bruguera un jovencísimo Francisco Ibáñez, con apenas 19, 20 años, y que creó la pareja más disparatada del TVO en España. Este es la primera aventura de Mortadelo y Filemón, aparecida en la revista Pulgarcito. Hablamos un poco también de la censura y de cómo al principio no se le prestó demasiada atención porque siendo este un público infantil al que iban dirigidos los tebeos, perdón, la censura no actuaba de manera, digamos, oficial hasta que se dieron cuenta de que en muchas páginas algunos de sus dibujantes hacían crítica al sistema.
Estamos viendo una de las aventuras de los hermanos Zipizape y su padre Pantuflo Zapatilla, en el que los castigos pues eran un poco exagerados, digamos, ¿no? Posteriormente los castigos ya tornaron un poco más suavizados para que no se vieran los salvajes que éramos en este país y se reducían a pasar una tarde en el cuarto de las ratas. Otra imagen muy característica es, en primer lugar, aquí a la derecha tienen unas viñetas que se dejó escapar un poco a la censura y el famoso hambre de Carpanta. En él podemos ver cómo hay una serie de indigentes, digamos, a las que se les pasea un pollo asado por delante de las narices y como la boca se les está haciendo agua, logran llenar un estanque. Todo esto, digamos, pasó el cerco de la censura y Carpanta terminó siendo un hambriento profesional más que un hambriento real. A la izquierda, arriba, vemos al uno de los personajes que habitaban en la 13 Rue del Percebe y que también se vio denostado por la censura. Este era un científico que creaba monstruos, pero se vio en la necesidad de dejar el piso donde vivía porque la vida solo la podía crear quien la podía crear y nadie más. Posteriormente, el piso fue ocupado por un sastre y del creador de monstruos nunca más se supo. Francisco Ibáñez siempre dijo que su personaje cegarruto, este de rompetechos, le hubiera gustado que fuera un poco más gamberro, pero que la censura no se lo permitía. Posteriormente, cuando ya no existía la censura en este país y llegó la libertad de prensa, como la conocemos, pues ya se permitió ciertos lujos, como por ejemplo meterse con el clero o con algún político de la época. Esto es una serie de viñetas de los años 80-90. Esta imagen que veo aquí representa un cómic especial que hicieron Víctor Mora y Ambrós para la historia de los cómics, una enciclopedia que publicó la editorial Tutain en 1984, y específicamente se les pidió que hicieran una historia del Capitán Trueno sin censura, mostrando lo que realmente quería mostrar. Por ejemplo, en la primera viñeta de la izquierda podemos ver cómo aparece la sangre, cosa impensable en cualquiera de las historietas del Capitán Trueno de los años 60, o cómo se muestran las intimidades del Capitán Trueno, muchísimo más impensable todavía. Nos vamos saltando ahora hacia Europa, donde empieza lo que se denomina la Edad de Oro, de 1946 hasta 1958. Y fundamentalmente con la creación de dos escuelas, la francesa de Charleroi y la belga con los dibujantes Morris, Peillot y Jacobs. La revista Spirou, que es una de las primeras en Francia dedicadas exclusivamente a la edición de cómics. Y posteriormente, en 1959, el nacimiento de la revista Pilote y la creación del personaje más famoso de Francia. René Goscinny y Uderzo, Goscinny como guionista y Uderzo como dibujante, y Charlier, sobre todo, crean el personaje más famoso de Francia y en la revista Pilote se desarrollan todas sus aventuras, aunque posteriormente se editaron por separado. Un poco antes, en Bélgica, la escuela belga de ilustración tiene un personaje fundamental en el mundo de los cómics, que es Jérôme Hergé y su personaje Tintín. Su personaje Tintín, que nace en una revista católica que se llama El siglo XX y un suplemento con el pequeño veinteañero y su primera aparición en 1929, Tintín en el país de los soviets. Posteriormente, después de 7 capítulos, tuvo que suspender la edición de Tintín por la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Pero no me voy a detener en lo que es el personaje en sí, sino cómo influye Hergé
y en lo que se viene denominando la creación de la línea clara. La Escuela de Bruselas denominó a esto la línea clara, donde todos los dibujos que se ven carecen de sombras, los colores son planos y las líneas son todas por igual. En las revistas de Tintín se pueden ver que la escena se desarrolla de izquierda a derecha, siempre como el sentido de la lectura. Hacia 1962, las editoriales empiezan a interesarse por el público un poco más juvenil y adulto, y aparecen algunas revistas ya dirigidas a un público un poco más adulto, como la revista Linus y su dibujante Guido Crepax, italiano, y la creación de uno de sus personajes célebres, como Valentina. En el otro lado tenemos a Barbarella, una heroína creada a partir de las actrices del momento. Se dice que su dibujo se inspiró en Brigitte Bardot, aunque al final fue Jane Fonda la que terminó haciéndolo en el cine. La escuela franco-belga y su serie de dibujos de Wester, con el teniente Blueberry sobre todo, y la figura de un dibujante que en 1963 se llamaba Jean Giraud, pero que posteriormente adopta el nombre de Moebius en 1980, y veamos por qué. Porque Jean Giraud evoluciona hacia Moebius creando lo que escenas de ciencia ficción. Estas escenas que se pueden ver aquí, sobre todo han inspirado algunas películas en el cine de la época. Y en el otro lado del Atlántico, la editorial Warren y la aparición de otro de los estilos en el cómics, el estilo de terror y el gory, con la creación de las revistas de Creepy y el personaje de Vampirella. En Japón empiezan a soltarse y a independizarse de la cultura norteamericana, creando los precursores del manga en 1950. El Gekiga, sobre todo, a ver si soy capaz de decirlo, creado por el término creado por Tatsumi Yasuhiro, y donde ya se muestran escenas de la propia idiosincrasia japonesa, como son el horror, el erotismo, los yakuzas y los samuráis. Este es el precursor del manga, lo que conocemos hoy como manga. Nace una cultura contracultural en Estados Unidos y, si antes hablábamos de la línea clara que fundó Hergé, en los años 60 este movimiento, todos hemos visto películas anti-Vietnam y demás, se crea lo que se viene a denominar en traspolación al español la línea chunga o cutre, donde los dibujos ya no son tan cuidados y donde, bueno, predomina, digamos, lo salvaje. Robert Crumb es uno de sus mayores representantes. En mayo de 1968, como no podía ser de otra forma, la revolución de los estudiantes y todo el sistema francés, como no, llega también a los cómics. La revista Pilote tiene una auténtica revolución y sus dibujantes ya revolucionan la escena. Destacan entre ellos el propio Jean Giraud, que hemos visto antes, Cabu y Bretecher. Bretecher es Claire Bretecher, una dibujante francesa. Me detengo en el personaje de Cabu porque... Perdón. Cabu fue precisamente, si ustedes recuerdan, los atentados de París de la revista Charlie Hebdo, fue uno de los que murieron asesinados en ese atentado. Claire Bretecher y estas publicaciones se le han publicado en España varios de sus cómics, también seguidora de la línea cutre, como hemos dicho antes, que tenemos por aquí. Y surge la expansión de la ciencia ficción con la revista por antonomasia de ciencia ficción, que es Metal Hurlant, y donde Moebius es el modelo a seguir por todos ellos. En Italia el cómic se denomina fumetto y a partir de los años 70 aparecen sus revistas más especializadas, sobre todo uno de sus personajes,
creado por Hugo Pratt, El corto maltés y la serie Diabolik, y sobre todo Milo Manara en lo que viene a ser el fumetto nero, que son la creación del género erótico, un género de cómic erótico que nace en Italia, en la Italia de los 70. En España ya estamos avanzando y nos encontramos en la transición y empiezan a aparecer los cómics para adultos. Las primeras revistas como Cairo, Víbora o Madrid. Entre sus páginas podemos ver en Cairo que está Mariscal, aquel señor que al final hizo un perro que caminaba de medio lado para Barcelona 92. Y en el Víbora, sobre todo destacar las figuras de Nazario, y en la revista Madrid los dibujos inconfundibles de CSP, que fue al final fundamental en la movida madrileña. Pero es en esta época, en los años 80, donde se empieza a desarrollar la segunda edad de oro del cómic español. Empiezan a aparecer editoriales nuevas. Roberto Roca, Berenguer y sobre todo una dirigida por Joseph Toutain en Barcelona, que crea la gran mayoría de cómics que conocemos en esta época. Por poner una representación, vemos aquí la revista Totem o CIMOC, que se dedicaba a la ciencia ficción, así como la de 1984. El cómic satírico en España, donde, bueno, aunque había libertad de prensa, no todo era como lo pintaba. Las revistas El Papus y El Jueves, que pueden ser herederas de aquellas que teníamos de La Codorniz, por ejemplo, se vieron continuamente relegadas a los secuestros de publicaciones y demás. De hecho, El Papus sufrió un atentado y, bueno, pues no murió nadie, claro, pero atentado de la... dentro de lo que sería la ultraderecha española y que no estaba demasiado de acuerdo con lo que se publicaba en sus viñetas. Los dibujantes españoles nos dejaron en esa época un auténtico legado, ¿no? Destacan entre ellos, por ejemplo, a Carlos Jiménez y su serie de Paracuellos, o el mismísimo Jordi Bernet, hijo de aquel Miguel Bernet que dibujaba a Doña Urraca en las series de Pulgarcito y demás, y Juan Jiménez y sus historias de la Segunda Guerra Mundial con el bombardero del As de Pique. En 1988, desgraciadamente, ya no sabemos si porque hay una saturación del mercado o porque el manga empieza a expandirse y que el público infantil ya se dedica a otras cosas como son los videojuegos, aparecen las series de manga, sobre todo Akira y Dragon Ball, que son las que hacen un poco sucumbir a las publicaciones como las conocíamos hasta el momento. Sin embargo, algunos de los dibujantes españoles han creado fama y escuela, sobre todo en Estados Unidos. Esta ilustración que ven aquí se debe a un dibujante español que tristemente falleció escasamente hace un mes, Carlos Pacheco, y que fue uno de los mayores o de los principales dibujantes en Estados Unidos y sobre todo la editorial Marvel. Las plataformas televisivas y las publicaciones electrónicas han hecho también que ya no existan publicaciones en los kioscos. Sin embargo, han empezado a aparecer series televisivas ambientadas en cómics de algunos autores. Todo el mundo recuerda, por ejemplo, la película de Arrugas, creada a partir del cómic de Paco Roca. Y sobre todo hay una cosa muy interesante que es las plataformas de Internet. He traído aquí la plataforma de mi vecino Esteban, que vive en Valencia, pero bueno, y publica... Tiene un blog que les recomiendo encarecidamente, que es Esteban Hernández Net, donde hace algunas de sus publicaciones, todas muy buenas. Para finalizar, una mención a los dibujantes de la Tierra, porque empezando por la izquierda tenemos al genial Víctor Barba, el dibujante de Puerto Llano y sus historias sobre todo de Ciudad Real, y estas dos publicaciones relacionadas con la vida de Hernán Pérez del Pulgar y
la creación de la ciudad de Ciudad Real, tal y como la conocemos hoy. Sobre todo, destacar la labor que hace una de las editoriales, que es Serendipia, como se puede ver ahí, y con la creación y dándole voz a nuevos dibujantes, sobre todo desde la Escuela de Artes Gráficas de aquí de Ciudad Real, y la publicación año a año de las conferencias y charlas de el Mancha Cómic que se hacen en Ciudad Real. Y creo que con esto terminamos. Damos paso al documental, por tanto. Vivíamos para que al llegar el sábado y pudiéramos comprarnos, en la medida de nuestras posibilidades, más o menos tebeos, pero yo creo que todo el mundo de todas las clases sociales vivía colgado del tebeo. Recuerdo, siendo más pequeña en México y luego aquí en España, todos leíamos cómics o tebeos. Todos los domingos me compraba un DDT o un pulgarcito o un mortadelo. Un mortadelo y una bolsa de pipas de peseta. Pero luego había una figura muy interesante que ha desaparecido, creo, que era lo de cambiar los tebeos. Había carritos en la calle con tebeos que se cambiaban y que podían perfectamente pues, pasar a formar parte de tu educación sentimental sin necesidad de verlos. Digamos, nuevo. No, yo he sido cero de cambiar, porque además nunca te devuelven. No, lo mío es mío. Yo los compraba, recuerdo primero en Gijón, en el kiosco de la Plaza Begoña. El momento de la siesta era ideal para leer, para recluirte. Como no se podía hacer ruido, pues te ponías en el patio, sentado en una silla con una bolsa de plástico llena de tebeos y los ibas sacando. Había Tío Vivos, había tebeos, había DDTs. Cuando iba al colegio, me levantaba una hora antes para estar una hora leyendo en la cama. Leyendo tebeos. Tebeos que ya me había leído, pero me daba igual. El inicio de esa obsesión por el cómic fue con Ibáñez, desde luego. Y de hecho, de niña no paraba de copiarlo constantemente, o sea, de tenerlo de modelo y de copiar una y otra vez. Ibáñez yo creo que era un portento, y es un portento, me parecía un genio. Entonces me tenía fascinado, o sea, yo era realmente muy fan. Conseguir una nueva aventura de Mortadelo y Filemón para mí era motivo de gozo absoluto. Era un placer indescriptible. Siempre fueron los de Ibáñez los que más me gustaban. Recuerdo reírme a carcajadas sola. Thank you.
Bueno, pues esta es mi habitación donde guardo mis tesoros, ¿vale? Aquí está toda mi colección de TVOs, o la mayor parte de ella, porque ahora ya inunda otros espacios de la casa. Tengo muchos libros, me interesa especialmente el cómic, la ilustración, la fotografía, pero sobre todo el cómic español. Y en estos muebles es donde tengo todo lo de Bruguera, o la mayor parte. Y por aquí, que es donde guardo los pulgarcitos, es donde tiene que estar el primer ejemplar en el que se publica una historieta de Mortadelo y Filemón. Me estoy acercando, está por aquí, aquí está. 1394. Este es el número de pulgarcito donde se publica la primera historieta de Mortadelo y Filemón. La portada es de Carpanta, pero dentro encontramos aquí la primera historieta de Mortadelo y Filemón. Como podéis ver, en esta historieta, al principio Mortadelo llevaba sombrero y Filemón fumaba en pipa. Y bueno, son dos hábitos que con el paso del tiempo desaparecen. La verdad es que Ibáñez, su periodo más, digamos, espectacular, ¿no? A nivel de creatividad de nuevos personajes, que son cinco series concretas, es entre 1958 y 1966. En 1958 propone un título y el director editorial, Rafael González, le admite la serie, pero hace que le cambie el título. Y el título se queda como Mortadelo y Filemón, Agencia de Información. Hay un dibujante que hace y ha hecho la delicia de generaciones de niños, con dos personajes absolutamente deliciosos. Él es el creador, el papá, de Mortadelo y Filemón, Paco Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Pero cómo se le ocurren los personajes? ¿Cómo nacen Mortadelo y Filemón? Si yo, cuando creé Mortadelo y Filemón, llego a saber que con el tiempo un cuadro de unos girasoles de Van Gogh se iban a cotizar a 4.000 millones, yo me lío a pintar floripondios, pero no lo sabía, y me lío a pintar mortadelondios. Me gustó sobre todo de Mortadelo y Filemón la historia de las metamorfosis de Mortadelo. Eso me divertía mucho y creo que era una cosa nueva en el TVO español. Me gusta mucho Mortadelo cuando se disfraza de animales, porque siempre son inesperados, y el hecho de que, por ejemplo, sea un elefante pero que la cabeza del Mortadelo esté en la trompa, o sea, esos detalles locos de no encajar la cabeza en la cabeza del animal, por ejemplo, y me hace muchísima gracia cuando se disfraza de señora, de cualquier señora haciendo algo. Me atraía mucho la dinámica, o sea, el dinamismo del dibujo, me gustaba mucho el trazo y me parecía muy, muy divertido, muy ágil las historias, cada viñeta era un chiste. Había muchísimos porrazos, había una cierta violencia, había una fina ironía, había mucho sarcasmo y luego encima estaban los dibujos. Las viñetas de Ibáñez, tú primero las leías y luego te quedabas mirando la estatuita que estaba en aquel mueblecito del fondo que en realidad casi no se veía. Creo que es un artista muy completo, que no solamente te cuenta una historia y te la dibuja, sino que la llena de matices. Esa es otra de las cosas que me encantaba, que siempre terminaban escondidos en desiertos, disfrazados de cactus y cosas así. Me gustaban mucho los titulares de los periódicos que ponían al final, ¿no? De huyen dos tipos después de haber hecho una barra basada no sé dónde y están en busca de captura. Todos conocemos el constante aumento demográfico desde nuestra guerra de liberación. Miles de hogares se habían destruido. España necesitaba viviendas para dar techo a las familias que a la sombra de la paz se iban creando. Para mí la obra maestra de Ibáñez, con mucho, que fue
y que es y que seguirá siendo esa inmortal 13 Rue del Percebe. Yo me sigo tirando como en los cómics así para atrás de risa en resorte cada vez que los leo. El hecho además de que iba siempre detrás, o sea, era como un poco la última historia de aquellos tebeos, a mí me sigue pareciendo cumbre. Me gustaba mucho 13 Rue del Percebe, mucho. Quizá por esa tendencia que tenemos todos al voyeurismo, ¿no? A mirar sin ser vistos. Cada casa era una viñeta, y eso me parece muy, muy inteligente. O sea, construir una sola página donde no necesitas hacer las viñetas porque cada viñeta es cada uno de los pisos, de las secciones de ese edificio. Cuando era pequeño decía, y dibujará cada vez la, ¿sabes? La casa y tal, qué coñazo, ¿no? Yo decía, qué coñazo tener que estar ahí con las líneas rectas y tal. No, evidentemente no era así. Hay una plantilla en la que están todas las... la casa ya dibujada, y Ibáñez solo dibujaba el interior. Luego se recortaba y se pegaba encima. Siempre empezaba a leerlos yo, por lo menos por arriba, por la buhardilla, con aquel hombre que no pagaba nunca, y con aquel gato, al cual el ratón hacía muchísimas faenas. Era muy previsible en muchas cosas, pero muy sorprendente en otras. Y a la vez resultaba muy familiar y muy cómodo. Era una historia que gustaba mucho porque era muy variada. Siempre había algún personaje que te gustaba más que otro. Y que eran como, en una misma página, pues había como 12 chistes. Todo es verdaderamente hilarante, divertidísimo, genial, y yo creo que es uno de los cómics que puede competir con cualquier otro cómic de risa de cualquier otro país del mundo, ¿no? Adoro 13 Rue del Percebe. El botón de Sacarino vuelve a formar parte de esa especie de cómo era una oficina entonces en España, que hacía un botón, es que iba por los cafés. O sea, yo no sé esto cómo se verá hoy en día, pero era lo que ocurría, era como ver a Traco a las 3. ¡Ya podías ir con más cuidado, gamberro! ¡Toma, castaña! Buenos días, señor director general. Buenos días, señores. Buenos días, señor director. Buenos días, señor director general. Tan agradable, señor director general. ¿Se encuentra bien el señor director general? Tiene muy buen aspecto. Me encuentro muy bien. Y su augusta madre y su bella y distinguida esposa. Toda mi familia está perfectamente. Siempre les tengo presente mis oraciones. Permítame. Con cuatro elementos que son básicos, un botones de una redacción, que siempre hace las cosas de buena fe, pero que está un poco chiflado y que consigue que todo salga mal, sobre todo para el director. Con esos elementos consigue mezclarlos de maneras inusitadas, hasta el extremo de generar cientos de historietas completamente distintas en las que te ríes siempre. A mí el personaje que de verdad me gusta, mi hijo predilecto, es Petecho, precisamente, por varias razones. Las principales es, quizá porque esta vez se cumple aquel tópico de que el personaje termina por parecerse al autor o el autor al personaje. Rompetechos, igual que yo, puedes ver, es, no tiene demasiado pelo, tiene sus gafas y se las quita, igual que a mí, hay que llevarlo a casa de la mano. Es chiquitito, tiene mucho movimiento, sus gags se prestan mucho a hacer gran cantidad de ellos, a que proliferen y tal. Y sobre todo me gusta por una razón principal, y es que es un solo personaje, cuesta menos hacerlo, las páginas salen más disparadas, eso es ideal. Los defectos visuales se corrigen con lentes adecuadas. Por desgracia, antiguamente, los industriales que vendían gafas graduadas a veces no poseían ni condiciones de higiene en sus establecimientos ni garantía científica. Entonces, las adquisiciones se hacían de un modo peligroso. Rompetechos es un tipo típico de la España de los 50 y los 60, un señor soltero de una cierta edad que viste siempre de negro y que tiene mucha mala leche. En fin, entra, digamos, de manera directa o indirecta en muchos temas, ¿no? O sea, también hay una especie de crítica social ahí, ¿no?
me parto cuando está reclamando lo que él cree que es una señora en una taquilla porque no le da la entrada para el cine y en cambio está hablando con un póster pegado en un buzón. O sea, me parece una maravilla. Me parece algo tan fresco. Yo sigo llamando rompetechos, por ejemplo, si Mario se levanta y tropieza y te molesta profundamente que va al baño por la noche y te molesta por el ruido, yo digo, ya está, rompetechos. Pues es el mundo del desastre español. Es decir, que ¿para qué vamos a hablar de superhéroes? Es un poco lo que pasa en Mortadelo y Filemón. O sea, tienes a James Bond y tienes a Mortadelo y Filemón. Tienes las historias de la CIA y tienes a la tía. Y en Pepe Gotera y Otilio tienes ese desastre español, del tiempo español, del chapuzas, que yo creo que sigue existiendo, ¿eh? En las obras, los peligros de caída de materiales acechan en cualquier parte y por eso es obligado el uso del casco. Los andamios han de estar construidos con las protecciones y quitamiedos necesarios para que el trabajo sea en ellos seguro. De esta forma, cualquier paso en falso, una distracción o un mareo no ofrecen el peligro de una caída mortal. Cuando viene alguien a hacernos una chapuza y cuando no nos lo ha hecho bien, hemos dicho que es una chapuza de Pepe Gotera y Otilio. O sea que realmente ha calado en nuestro subconsciente de una manera muy especial. Quiero hacer una mención especial a los bocadillos de Otilio. ¿De Otilio o de Pepe Gotera? Nunca supe quién es cada uno. Pero bueno, me da igual. Pero los bocadillos me parecían una cosa impresionante. El mundo del trabajo ha sido el centro en gran parte de las series de Ibáñez. Mortadelo y Filemón tienen una relación laboral entre ellos, de jefe-empleado. Lo mismo sucede en otras series como El Botón es Sacarino, por ejemplo, o Pepe Gotera y Otilio. Probablemente esto refleja la gran importancia que Ibáñez le da al trabajo, ¿no? Ibáñez siempre ha sido un trabajador nato y lo sigue siendo después de tantos años, y eso se refleja en su obra, indudablemente. Podríamos decir que yo soy el tipo que las pasa canutas durante 26 horas diarias aquí, encadenado a mi tablero de dibujo, para que el lector lo pase más o menos feliz durante otras 26 horas. Yo me acuerdo cuando hicimos la película de Vázquez, le preguntaban, pero entonces, usted don Francisco, no querría que hiciera una película de su vida. Pero una película de mi vida sería aburridísima. Yo en un tablero dibujando todo el rato. Es que, claro, Vázquez, sí puedes hacer una película, porque era un golfo, le pasaban cosas, pero a mí no me pasa nada. Mi vida es aburridísima. Estoy todo el rato dibujando, todo el rato dibujando. Y es gracioso cómo tiene esa especie de cosa que es verdad, que ha sido un esclavo de sus personajes. No es que trabajara mucho, es que yo no sé cómo se divertía, cuándo se podía divertir o cuándo dormía, porque entregamos una cantidad de páginas tremendas. Ibáñez rompió un poco el prototipo de artista bohemio. Era muy meticuloso y puntual, era un fuera de serie. En ese sentido lo comparo mucho con Azcona. Azcona era un guionista al que igual le gustaba pasar desapercibido. No sabemos nada de la vida privada de Ibáñez y le hemos visto más veces dibujado por sí mismo, autorretratado en sus viñetas. No es un hombre que le guste mucho aparecer. Está más bien agazapado, mirando, observando y después contando lo que ha visto. Pues a ver si encontráis algo, porque sí que lo dejo hoy. Petrita no puede ser. Vamos a ver, me han dicho que están construyendo mucho por venta. Dios lo quiera. Sigue, hijo, sigue. ¿Te parece bien así? Sí, está bien. Señora, mis hijos me quieren tirar por la escalera. Y ya estoy harto. ¡Harto! Nuestro contrato era para tres y ya son ocho.
¡Deja a mi señora y déjame en paz! Sí que lo encuadraría en la línea de creadores, me da igual que sea cine, Berlanga o Azcona en los guiones, de personas que han mostrado España tal y como ha sido en cada momento en los que ellos se han involucrado con una obra. Mira, no me caliente, no me caliente, que le voy a sacudir un guantazo. Pepe, no me falte que le meto uno, ¿eh? No sé qué va a dar, hombre, si me dio mi susto, que le va a dar un guardia, hombre, no se ponga usted tampoco. Vamos a ver si me explican a mí lo que ha pasado. Ese señor es de Berzas, que dice que yo estoy mirando a su señora. Pero, hombre, por Dios, pero si eso no es ningún pecado, lo que habrá querido el señor es hacerle un cumplido a su mujer. Vámonos, vámonos a casa. Hay miradas y miradas. Pero no se ponga así. Lleva toda la mañana desnudando a mi señora. ¡Hombre, no! Yo creo que lo que había era una especie de un espejo deformante de la realidad que de alguna forma era una crítica, pero con encubierta. O sea, en el franquismo había una censura bastante férrea. No podías decir tacos o palabrotas. Entonces ellos inventaban insultos, o sea, lo de pazguato, merluzo, sapristi, cosas que dicen que son muy graciosas, que se te quedan de niño porque son como palabras, pero eran los sustitutivos de los insultos. Yo sigo diciendo rayos y sapristi. Y, no sé, he aprendido un montón de palabras con Ibáñez. En Bruguera en general y en la obra de Ibáñez en particular hay una crítica mordaz a las instituciones, a la picaresca que trataba de burlar esas normas. Sus personajes son... en el fondo son unos pícaros que tratan siempre de salirse con la suya y de burlar las normas, ¿no? Incluso crítico con nuestras propias críticas a la sociedad, ¿no? Ese rollo derrotista de es que nosotros no somos la CIA, somos la tía, ¿no? Pues también se podría interpretar como la crítica de la crítica, ¿no? De ese eterno descontento que tenemos con cómo hacemos nosotros las cosas y pensar que siempre en otro lugar las hacen mejor, ¿no? El hecho de que en España hayan tenido tanto éxito personajes tan chapuceros e incluso mezquinos, ¿no?, como los de Ibáñez, yo quiero pensar que no se debe a que es que en España seamos más chapuceros o más mezquinos, sino a que nos gusta mucho reírnos de nosotros mismos, lo cual yo creo que es algo realmente muy, muy sano, ¿no? Probablemente ahí está la clave de su éxito. El origen familiar de Ibáñez, digamos que era de una familia de clase media, muy humilde. Su padre era originario de Alicante, era contable. Su madre era originaria de Andalucía, ama de casa, y vivía en un entorno con dos hermanos, eran tres hermanos. Él vivió, al menos durante un tiempo, en la calle Argentería, en la calle Platería de Barcelona. Es una calle, digamos, que está situada en un barrio muy céntrico de Barcelona, cerca de la Catedral del Mar. Bueno, yo en realidad me aficioné al dibujo en cuanto pude aguantar, en cuanto tuve fuerza para aguantar un lápiz en la mano. Eso ocurrió a los 5 o 6 meses aproximadamente. Cuando los demás niños le daban el chupetito, yo masticaba el lápiz. Cuando los demás niños utilizaban este dedito para hurgarse la nariz, yo utilizaba el lápiz. Y me decidí a fin definitivamente cuando, pasado unos cuantos años, me di cuenta que para el asunto del fútbol yo francamente no servía. Bueno, Marta, pues aquí tienes el pedido. Te faltan uno o dos de los nuevos mutantes, pero no te preocupes que nos viene la semana que viene. Ah, ¿vale? Muchas gracias.
Amigos, os voy a enseñar una pieza a la que yo tengo especial cariño, que es el primer dibujo jamás publicado por Ibáñez. Fue en la revista Chicos. La revista Chicos es, según los expertos, la revista de mayor calidad jamás editada en España. La verdad es que tenía unos dibujantes fantásticos. Tenía un sesgo marcadamente franquista. Era prácticamente todo mensaje fascista, pero tenía una calidad en los dibujantes fantástica. Y entonces aquí Ibáñez, cuando Ibáñez era pequeño y leía TVOs, esta era una de sus revistas favoritas. Y en 1947, en el número 458, publica el que sería su primer dibujo. Lo hace como fan. Tenía 12 años y aquí encontramos un indio que copia de una de las aventuras de Jesús Blasco. Francisco Ibáñez, de Barcelona. Pues ese Francisco Ibáñez es el padre de Mortadelo y Filemón. Él estudió en un instituto, en las escuelas Ángel Guimerá de Barcelona, y luego estudió contabilidad y peritaje mercantil. Y a los 14 años empezó a trabajar en el Banco Español de Crédito, en una oficina, como botones, sencillamente. Luego fue escalando, por decirlo de alguna manera, y llegó, bueno, pues a hacer de algo parecido a contabilidad en una sección que se llamaba Cartera y Riesgos. Curioso nombre para esta sección. Siempre cuenta que en el trabajo se dedicaba también a dibujar, ¿no? Lo que le costó más de una reprimenda. Él se pasó ahí unos cuantos años hasta que tuvo 21 años. Y en 1957, cuando ya tenía bastante trabajo, sobre todo con Bruguera, lo dejó. Me imagino que ante el escándalo de sus padres, que no lo verían bien. Bruguera en los años 50 y prácticamente a lo largo de todo el siglo XX fue la editorial española de cómic más importante. Y Bruguera era todo, o sea, era el mayor número de revistas. O sea, Bruguera tuvo un momento en los 60 que era, o sea, avasallador, como dominaba el mercado editorial incluso en Latinoamérica. Teniendo en cuenta que Bruguera era una editorial, era prácticamente la única editorial, pues imponía un poco sus condiciones, ¿no? Entonces, los autores no estaban nunca de acuerdo con lo que se pagaba, ¿no? Los autores, de hecho, tanto mi padre y mi tía, hablando de este tema, pues siempre recuerdan que mi abuelo volvía casi cada semana o de vez en cuando volvía de entregar pues, el material y siempre volvía, pues, entre comillas, cabreado, ¿no? por esas condiciones económicas. Aparte de que tenían que entregar un número de páginas brutal, nunca cobraban por las sucesivas reediciones que se hacía de su material. Trabajaban con personajes que no les correspondían, aunque se los hubieran inventado ellos, los personajes eran titularidad de las editoriales. Y además ni siquiera tenían derecho a tener los originales. Ante el panorama de las condiciones laborales, tanto de, evidentemente, de Escobar como de sus compañeros, pues empezaron a hablar de la posibilidad de montarse su propia revista, ¿no? Varios dibujantes de plantilla de la casa, varios genios, como eran Cifré, Peñarroya, Conti, Escobar, etc., habían marchado para crear ellos por su cuenta una nueva revista. Entonces, varios más, otros compañeros y yo, aprovechamos para colarnos de rondón en la casa. Bruguera enseguida contraatacó, por supuesto, frente no podía tolerar esta competencia y contraatacó creando nuevas cabeceras, contratando nuevos autores, entre ellos efectivamente un jovencísimo Francisco Ibáñez. Y bueno, al final la competencia fue muy fuerte y el pez grande una vez más se comió al pez chico y la revista Tío Vivo acabó siendo absorbida por la editorial Bruguera.
Yo creo que Ibáñez, el estilo Ibáñez, empieza en la risa. Primero, empieza un poco como comodín, porque en la risa había unos personajes bastante divertidos como Bob Baena y Patacón, como Nicomedes Famoso, como Cartapaz y Seguidilla. La mayoría eran series dibujadas por Emilio Boix, que fue otro de los grandísimos dibujantes. Y Ibáñez tuvo que coger esas series en momentos determinados donde Emilio Boix no podía atenderlas y empezó a dibujar esas series. Y ahí empezó a ver un poco... Yo diría que incluso coger un poco de estilo de Emilio Boix y luego ya desarrollar su propio estilo, hasta llegar a cosas como Haciendo el Indio, Los Tres Mosquitos, Cocolo, donde ya empezaba a hacer Ibáñez, donde ya empiezas a ver trazos y expresiones muy de Ibáñez de futuro, que ahí ya se adelantaba. Y luego en Bruguera, te diría que incluso se para un poquito, es un poquito más estático en origen, porque en la primera serie Mortadelo y Filemón los personajes también tienen un aire un poco inglés, un aire un poco estático, y luego es dando rienda suelta conforme van pasando las aventuras hacia personajes ya mucho más histriónicos, ¿no? Poco a poco va, digamos, haciendo un estilo más suelto, más ágil, incluye prácticamente en cada viñeta un gag. Ya no se trata solo de hacer uno o dos gags en una historia, sino que cada viñeta tiene algo. En las historietas terminaban con un gag. Y Ibáñez, yo creo que fue el inventor del gag viñeta a viñeta. O sea, no tenías que esperar al final, sino que sabía cómo hacer los gags para que la gente disfrutara mirando todas las viñetas. No, no solamente la última. Yo creo que es el mejor invento de Ibáñez, que no es fácil, nada fácil. En 1968-69, Bruguera hace una especie de gran encuesta a sus lectores para que les digan cuáles son sus series favoritas. Y ahí se dan cuenta de que la primera, de lejos, es Mortadelo y Filemón. Se hizo y fue un boom. Todas las fotos fueron para Mortadelo y Filemón, seguido de muy lejos por Tipi Zape y Super López. Y los demás ya a un rincón. Y ahí se descubrió que Mortadelo y Filemón era el éxito grande de Bruguera. Claro, Bruguera dice, bueno, pues vamos a explotar un poquito el filón y hay un cambio muy importante para la serie. En 1969 se decide que, siguiendo el camino que se toma en Francia y Bélgica con unos personajes de historieta, de los que se hacen historietas largas de 44 páginas, que se publican por entregas en revista y luego se recopilan en un libro o en un álbum, le dicen a Ibáñez que cree una primera historieta larga de Mortadelo y Filemón. Entonces, Ibáñez crea la primera gran aventura con un dibujo mucho más detallado de lo que venía siendo habitual. Esta es la primera página publicada del sulfato atómico. El sulfato atómico es una invención del profesor Bacterio que lo que hace es aumentar de tamaño muchísimas veces a los insectos. Y claro, los insectos aumentados, para todo fan del dibujo y de los cómics, tal como los dibujaba Ibáñez, eran un disfrute. Era un disfrute ver todas las patitas, todos los pelos, todos los detalles. Y al sulfato atómico, pues siguieron otras muchas. Una de ellas, probablemente mi favorita, es Valoria el Toro. Este álbum me lo regaló mi madre por comer bien durante una semana, cuando yo tenía 5 años. Yo recuerdo ir todos los días al kiosco, ver este álbum, lo ojeaba, ¿no? Lo ojeaba cada día, estaba más cerca de que fuera mío, lo ojeaba por dentro, me parecía que los dibujos eran maravillosos, me moría de ganas por leerlo y tal. Y el último día cuando llegué,
el álbum no estaba. Entonces yo me tiraba de los pelos, pero lo que pasa es que mi madre se había adelantado y lo había comprado ya. A partir de ahí empieza ya un éxito, digamos, muy brutal a todos los niveles, un éxito comercial, un éxito social, la serie incluso se vendió en el extranjero. ¿Me da Lili? Mira, a mí Dylan. Mira, Morfadelo. Como siempre. No te veo de pupacito. Y además alcanza una velocidad de 30 nudos por hora. ¡Están en una piscina! Este dibujante es el más conocido por todos vosotros, aunque su cara no os suene. Sus personajes inundan los kioscos y os lo sabéis de memoria. Se llama Francisco Ibáñez. Sus hijos de papel forman familia numerosa. Mortadelo, Filemón y Rompetechos son los más populares. ¿Y va? Ibáñez. Ibáñez, aquí está. Y vamos a recibirle también con un aplauso de bienvenida en nombre de tantos y tantos a los que él nos hace sonreír y reír con sus historietas. David, ¿qué te pasa? ¿Por qué me miras así tú? ¿Tú creías que era así el señor Ibáñez? Pero mírale a él, no a mí. No, bueno, lo que ocurre es que David esperaba encontrar al Superman, encontró a Supermenos, ¿verdad? Destacaría la revista Mortadelo porque su aparición en 1970 fue un hito difícil de igualar. Llegó a tirar hasta 200 o 250.000 ejemplares semanales, lo que hoy en día es absolutamente increíble. Lo mismo que se utilizaba la palabra tebeos para aludir a toda una serie de personajes y de colecciones y no solo a la cabecera TVO, yo he oído a mucha gente a partir de un determinado momento, a partir de los años 70, hablar de mortadelos, en plural, para los tebeos que había que comprar esa semana, ¿no? Hay una anécdota muy buena de él, que hubo en Madrid una reunión de autores y comentaban sus éxitos y sus fracasos. Y yo le dije, yo he vendido 2.000 ejemplares de mi último libro en 2 meses. Yo llevo 5.000 entre los 2 primeros. Yo llevo 10.000 con todas mis obras. Cada uno decía la suya. Y dijeron, ¿y usted, señora Ibáñez, cuántos libros habrá vendido usted? No sé, unos 5 millones. En todas las casas había presencia de Mortadelo y Filemón. En todas. Todas las personas de cualquier estrato social y de cualquier nivel cultural conocían a Mortadelo y Filemón. Eso es prácticamente imposible de conseguir. Aquí en España también hay una gran agencia de información con 2 superdetectives, Mortadelo y Filemón. ¿Les conocéis? ¡Sí! Pues el grupo Parchís les ha dedicado una canción. ¡Cuando quieras, Parchís! De los años 70 nació el Super Mortadelo, Mortadelo Especial, Extras de Mortadelo, el Mortadelo Gigante que tenía un formato de libro, y hubo una explotación tremenda de los personajes Mortadelo y Filemón porque Bruguera lo vendía todo. ¿Cuánto dinero te gastas a la semana? Depende, a veces 55, 100, 50. A la semana, 1.000 pesetas. Depende, hay muchas que es 300, 500, depende. Yo personalmente le agradezco el haberme introducido en el mundo de la lectura, pero creo que probablemente sea una de las personas en la historia, no sé si del mundo, pero por lo menos de España, que más ha contribuido a fomentar la lectura. Cuando yo empecé a ir a preescolar, que se llamaba entonces, con 4 años, pues ya sabía leer algunas palabras, de estar constantemente hojeando esos mortadelos y de sentir curiosidad por lo que decían aquellos bocadillos con letras, ¿no? Uno de los momentos más disfrutables de cuando yo era pequeño era ir a mi pequeña biblioteca, entonces solo tenía una, con todos mis tebeos allí, y decidir cuál me iba a llevar.
Atención, atención. Ahora los gitanitos, chocohetes y huevos mortadelos traen cromos con mis disfraces. Shh, los guardaré aquí. ¡Ay! Mortadelo, he puesto una trampa por si nos roban los... ¡No! Pastelitos Ortiz, ahora con cromos y aventuras mías. Yo creo que la importancia social de Mortadelo y Filemón en los años 70 es difícil de transmitir a no ser que lo viviéramos. Pudimos ver publicidad en televisión hecha por Mortadelo y Filemón. Amigos, ¿os gustaría dibujar historietas? Pues ahora con Comic Crex. ¡Eso está hecho! Muñecos y mucho merchandising de Mortadelo y Filemón. ¡Ah, qué importantes somos, Mortadelo! ¡Sí, hasta en bolígrafos! Yo quiero un Mortadelo. Y yo un Filemón. Decorados a mano. ¡Y qué bien escribimos! Una serie que se hizo de Mortadelo y Filemón de dibujos animados para el cine, de cortometrajes. ¡Como Escocia! ¡Yo quiero hablar con la masa! ¡No! ¡Sevilla no, la masa! ¿Oiga? ¡No quiero China! ¡Diga! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Sí, muy bien! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Iremos volando! Pudimos ver, por ejemplo, que cuando en los años 70 tú hacías un concurso infantil, todos los niños dibujaban prácticamente como Ibáñez. Yo siempre quise dibujar cómic y mis primeros pasos en este mundo dibujando cómic fueron imitando los personajes de Mortadelo y Filemón. Sabía dibujar ese estilo de manos, sabía dónde ponía Ibáñez las arrugas, sabía cómo hacía los zapatos. Desde luego Ibáñez era mi héroe. A mí me preguntaban con 4 años qué quería ser. Dibujante de cómics, y era muy desconcertante para todo el mundo, claro, porque una niña no quiere ser dibujante de cómics normalmente, no es astronauta o futbolista o yo qué sé, o enfermera, que era lo que solían escuchar, ¿no?, en aquella época. Francisco Ibáñez es, sin ninguna duda, absolutamente sin ninguna duda, es el dibujante más famoso, el dibujante de historietas más famoso de España. Posiblemente haya gente que no sepa quién es el Lazarillo de Tormes o que no sepa quién es el alcalde de Zalamea, pero hay muy poca gente, muy poca, que no sepa quién es Mortadelo y Filemón o Rompetechos. Ibáñez es el hombre que entra en todas las casas con sus Mortadelo y Filemón, con sus Rompetechos, y que todos lo leemos, aunque algunos lo reconozcamos y otros no lo reconozcamos, porque Ibáñez, no nos engañemos, no dibuja solamente para niños, sino que dibuja, y nos gusta a todos mucho leer las historietas de Ibáñez. Dibuja absolutamente para todos. A mi padre le encanta Mortadelo, entonces yo creo que si me inicié en Ibáñez y en Mortadelo fue porque a él le interesaba que me los comprara, claro. O sea, que lo compartíamos en casa. Pues era el ritual de los domingos. Los domingos bajábamos al kiosco y a comprar el pan, mi padre y yo, y compraba el periódico y el Mortadelo. Y bueno, lo primero lo leía él cuando llegábamos a casa, él era el mayor fan, y luego iba yo directamente, ¿no? Y lo leía una y otra vez y me recreaba en todos los dibujos. Mortadelo y Filemón ha sido el gran éxito de la historieta española. En algunos países como Alemania, superior a Asterix. Es casi más fácil decir a qué idioma no se ha traducido que a cuál se ha traducido. Para mí el 80% de una historieta traducida al extranjero y tal, su éxito se debe indudablemente al traductor. Entonces tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Alemania, con lo cual gracias a su traductor, un señor al parecer con mucha gracia, no lo entiendo, pero imagino debe tener muchísima gracia, han llegado a la cuota de casi 20 millones de ejemplares hasta este momento. Aunque a mí particularmente la traducción que me hace más gracia, no porque la entienda, sino porque jamás he conseguido leerla de corrido sin atascarme, es precisamente la edición en griego. Esta edición es con 14 consonantes y una sola vocal y no hay forma humana de leerlo. Me imagino que debe tener una gracia tremenda. Para mí es uno de los 4 grandes de todos los tiempos, indiscutible. Evidentemente estoy hablando de Hergé con su Tintín, André Franquin con Gastón el Gafe y Marsupilami, René Goscinny y Uderzo con Asterix, y
Mortadelo y Filemón y Báñez. Serían los cuatro grandes de todos los tiempos a nivel mundial. En los años 80 toda esta hiperinflación de revistas ya dejó de venderse, ¿no? Bruguera no lo vio venir y continuó con la misma táctica de crear muchas y nuevas revistas, pero ya no conseguía darles esa salida y al final esa inversión no les resultó rentable, ¿no? Hay un momento donde no se sabe muy bien si la editorial va a seguir adelante y lo que hacen los autores pues es buscarse un poco la vida. Autores como Escobar y también Ibáñez se van a Grijalbo y ahí generan personajes nuevos porque los derechos de autor los tenía Bruguera y además tenía los derechos de industriales, con lo cual están atados de manos y pies. Y no podían, digamos, llevarse los personajes que tanto querían, ¿no? El motivo fundamental de esta entrevista es saber que va a aparecer una nueva revista que se llama Guay, publicada por su nueva editorial, Grijalbo. Señor Ibáñez, ¿qué ha ocurrido con su antigua editorial y qué es de Mortadelo y Filemón en estos momentos? Bien, ocurre que actualmente pues, me he quedado huérfano de hijos. Dijo no de mi sangre, hijo de mi tinta, pero bueno, huérfano al fin y a la postre. Ocurre que hace muchos años, cuando yo empecé mi andadura como historietista en Editorial Bruguera, entonces se firmaron unos contratos muy originales, unos contratos en los que todos los derechos estaban de parte del editor y todas las obligaciones de parte del dibujante. Escobar, en este momento, ¿de quién son los personajes, tus personajes, por ejemplo, Carpanta o Zipizape, que decíamos antes, o Doña Petra? ¿De quién son? ¿Quién los tiene? Yo en realidad no sé de quién son. No lo sabes. Yo solamente sé que soy el padre. Soy el padre y que me han raptado unos hijos. Se han raptado tus hijos, fíjate. Y claro, he puesto una denuncia contra el raptor de mis hijos. ¿Has puesto una denuncia? Sí. ¿Y cómo está la situación ahora entonces? Pues ¿los vais a recuperar o qué? Está en el juzgado y lo que decida el juez, pues aceptado será. Supongo que lo recibiréis con los brazos muy abiertos cuando vuelvan a casa, si conseguís que vuelvan. Sí. Volverán, seguro. Volverán, te aseguro completamente. En Bruguera, la última época que ya no estaba Ibáñez, se creó un equipo de dibujantes que se llamaba Equipo Sanchir, o se llamaba el Equipo B, que se dedicaban a hacer Mortadelo y Filemón y todos los personajes de Bruguera, pero de una forma fatal. De una forma fatal porque faltaban los gags, el gag que sabía hacer Ibáñez. Uno pensaba el guión, otro lo realizaba la historieta lápiz, otro la pasaba pluma, otro le daba color. Imagino que otro compraría el resultado de todo esto porque era nefasto, era espantoso completamente. Eran las 10:45 cuando la Guardia Civil ha iniciado el desalojo de los 10 trabajadores de Bruguera que estaban encerrados desde el pasado 21 de agosto. Paralelamente, el resto de trabajadores que no han aceptado la disolución de la empresa han cortado la carretera durante media hora. La aventura de Grijalbo dura lo que dura la situación de Bruguera, que una vez la adquiere Grupo Z, como adquiere también los derechos de autor y los derechos industriales, los autores vuelven a Grupo Z, Ediciones B, y siguen, digamos, con los personajes que ya conocemos. Esto va a ser el Super Mortadelo, que nos quiere comentar alguna cosilla. ¿Qué querrá de nosotros a estas horas de la madrugada, jefe? Filemón era un españolito medio, bajito, cabreado permanentemente, frustrado.
presumiendo siempre de que es el jefe, ¿no? El jefe de una pareja. Él siempre quiere dejar bien claro quién es el que manda. ¡Vuelve para adelante a ver qué pasa! ¿Un problemilla, jefe? Este cacho es una mierda. Mortadelo es un niño grande, es un espíritu libre, imaginativo, mucho más creativo, con un punto histriónico, ¿no?, que se manifiesta en su afición por los disfraces. Y bueno, a quien no le importa, en cierto modo, sembrar el caos a donde va, porque no es alguien obsesionado con la autoridad. Yo creo que a todos, en cierto modo, nos gustaría parecernos un poco más a Mortadelo, que en el fondo es mucho más creativo, más imaginativo y más feliz que el pobre Filemón, que es el que se lleva los palos. Tenían órdenes precisas de vigilar la alcantarilla desde las 6 a.m. ¡Está bien, Esther! Uno no puede pensar en Mortadelo sin pensar en Filemón. De la misma manera que no puedes pensar en Laurel y Hardy por separado. Las piensas y existen, pero es la pareja lo que importa. Pero eso me parece muy bonito. Y creo que está presente de una forma inconsciente y que uno los quiere a los dos. Y le prometo que si sale iloso de esta aventura, su situación en la tía va a cambiar radicalmente. ¿La mía? ¿Será la nuestra? Pues que no se acuerda que somos dos. Uno puede preguntarse cómo una serie de más de 60 años sobrevive, muy sencillo. En los años 70 y sobre todo en los 80, Ibáñez decide que los casos en los que trabaja Mortadelo y Filemón estén relacionados con la actualidad social, con la actualidad política, con la actualidad cultural, que aparezcan personajes reales, políticos, actores, deportistas. Tenemos un caso clarísimo hace pocos años, 2015, en el que el tesorero, basado evidentemente en quien todos sabemos, fue un éxito popular sin precedentes. Ha hecho reír a españoles de muy distinto signo político, ¿no? Creo que es muy transversal en la sociedad española y muy de todos. Nadie se lo puede quedar. Es lo suficientemente libre, amplio, ambiguo y grande como para que nadie pueda decir Ibáñez es nuestro. Lo de que Ibáñez siga en activo es alucinante. O sea, no creo que haya muchos dibujantes que lleven casi 70 años dibujando. Pero es que en el caso de Ibáñez y en el caso de Mortadelo y Filemón, los personajes están a punto de cumplir 63 años. Habría que mirar en el Guinness, pero no creo que haya, a un nivel tan conocido como son Mortadelo y Filemón, no creo que haya ningún personaje que durante tantos años haya sido dibujado por su creador original. No lo hay. La forma aquí de que el personaje esté al día, pues es eso, es buscar los temas que interesan al lector, que pueden interesar al lector a diario, y meter a los personajes dentro de esos temas, o esos temas explicarlos a través de los personajes. Y fue cuando empecé con el sistema de hacer salir a Mortadelo en todos los grandes acontecimientos de actualidad, como fueron, como son las Olimpiadas, los mundiales de fútbol. Aparte del deporte, había una trama detrás que era divertida y que además se encargaba de que todo fuera pues loco, ¿no? Y que hubiera pues historias paralelas más allá de pues hay un boicot en las Olimpiadas y ellos tenían que ir a descubrirlo y bueno, había como mil vueltas de tuerca que lo hacían divertidísimo. Y luego esa forma de retratar los diferentes países basados en unos tópicos generalizados tan porque me da la gana, ¿no? O sea, sin plantearse. Ahora estamos viviendo una época en que el humor hay que pillarlo con pinzas, ¿no? Que tenemos que tener un cuidado de no ofender a ningún colectivo, de que nadie se sienta atacado. Analizado bajo el prisma actual, las historias de Ibáñez, vamos, son
bastante políticamente incorrectas, lo cual a mí, pues, no me parece mal, o sea. Tiene distintos niveles de lectura. Por un lado, tú te quedas con la parte más infantil, pero luego hay una serie de puñaladitas con bastante humor negro por debajo, que a lo mejor eso ya lo entiende una persona más mayor, ¿no? Las firmas de Ibáñez, que es un placer, vienen niños, padres y abuelos. Yo en varias ocasiones he visto al hijo, al niño o niña, el padre, el abuelo, cada uno con su libro para que lo firme. Dudo que haya muchos autores que puedan decir esto. Samuel, mi hijo le escribió para pedirle un autógrafo y al cabo del tiempo llegó el autógrafo de Ibáñez con un dibujo de Mortadelo firmado. Al amigo Samuel, y Samuel lo tuvo en su habitación pues hasta que se fue a su casa, y eso sí se lo llevó. Mi hijo tiene 10 años y lleva desde los 3 mirando y desde los 5 leyendo TVOs de Ibáñez, y sí, doy fe de que se ríe muchísimo. Mi hijo mayor tiene una colección de álbumes casi tan grande como la mía de Mortadelo y Filemón, ¿no? Yo creo que, bueno, por eso hoy en día se venden no solo las historietas que continúa dibujando Ibáñez, sino las que hizo hace ya un montón de años, ¿no? Y se siguen leyendo y se siguen disfrutando con mucho placer. Valoria el Toro, Chapeo el Esmirriao, Contra el Gang del Chicharrón, todo eso yo creo que, vamos, por supuesto, la gente lo va a seguir leyendo y atesorando. Estoy convencido, vamos. Quizá no exageremos si decimos que estamos hablando de una especie de Cervantes, con un Quijote y un Sancho que van a pasar a la posteridad y que se van a quedar con nosotros para siempre, incluso cuando ya algún día Ibáñez se canse y deje de dibujar, Mortadelo y Filemón seguirán campando por ahí, por la imaginación de los seres que están por venir y que siguen enganchándose a Mortadelo y Filemón. Evidentemente, él ha estado muchísimas horas pegadas a una mesa de dibujo. Eso no hace que tenga una vida especialmente trepidante. Pero para todos los que hemos crecido con sus personajes, que somos millones y millones de personas a lo largo de varias generaciones, qué mejor legado que haber dejado todas esas horas de entretenimiento y de diversión durante tantos años para tanta gente. Thank you.
me tocó hacer de azafato. Bueno, si querían, por favor, hacerle alguna pregunta a nuestro invitado. La verdad es que de este documental hay muchas cosas que son ciertas. Yo recuerdo haberme reído hasta llorar bien leyendo el Mortal de Filemón. Y el sulfato atómico, recuerdo uno de ellos que fue especialmente visible durante las vacaciones. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para Barry. ¿No? ¿Todo ha quedado claro? Sí. Bueno, esto es fácil de entender. Yo me gustaba dibujar. Mi familia, por parte de mi familia, tenía un kiosco, me pasaba las tardes del domingo leyendo tebeos, cambiando tebeos, o sea que es fácil de tal. Soy autodidacta en mis dibujos, me he dedicado a copiar a Ibáñez, por supuesto, y a otros dibujantes, pero la afición viene por ahí. Hablaba antes del blog de Esteban Hernández, que este sí que es un dibujante profesional, de hecho fue premio FNAC hace unos años, y él siempre dice que la afición a dibujar cómics le viene un poco por mí, porque yo le pasaba mis tebeos que tenía en casa y demás. Él luego hizo Bellas Artes y obviamente dibuja... Tal, hablábamos antes de que habíamos publicado cerca de 1000 viñetas en Ciudad Real Digital y claro, una cosa es, gracias a José Luis Vázquez y a David Vicente, que fueron los que abrieron el periódico, pues yo terminé realizando uno de los sueños de mi vida, que era hacer la tira gráfica en un periódico. De esto no se vive, porque no se vive los dibujantes en España, no es una profesión que... Hablando con Esteban Hernández, por ejemplo, él lo reconoce, que es muy difícil vivir de estas cuestiones. Hay 4 o 5 genios y el resto pues van a remolque, ¿no? Y poco más. O sea. Muy bien. Bueno, pues otra pregunta más. ¿No crees que a lo mejor el futuro igual que está Paco Roca, ¿no? O sea, que es una obra de esos temas sociales tan importantes, pues, la vez que se está sí, de hecho las editoriales que ahora digamos están más en boga, como son Astiberri, por ejemplo, o Norma Editorial, que ya no solo tiene, digamos, se dedica a publicar lo que hace Marvel, por ejemplo, y demás, van un poco en ese sentido. De hecho, si os pasáis cuando están por los stands de Mancha Comic, cuando se hace el congreso que se hace todos los años, hay varias casetas donde se ven pequeñas editoriales que unas se especializan en temas más sociales, otras se especializan en historia y demás. Serendipia también tiene aquí en Ciudad Real una línea editorial en este sentido, donde ha ahondado también, por ejemplo, en temas de violencia de género, Y similares, efectivamente. Pero todo a través de editoriales muy concretas y con autores muy concretos. Entonces, ahora mismo el mercado y el futuro del cómic es este. O sea, ya no es la revista semanal o mensual que aparecía en los kioscos donde todos íbamos a comprarlos. Algunos incluso teníamos que ir hasta Madrid a comprarlos en los años 80 porque aquí determinadas revistas o no llegaban o llegaba uno o dos números y no había forma. Bueno, y también, hablando del tema, este cómic que se editó aquí en Ciudad Real por Serendipia, que es de historia, que es un tema que está muy denostado aquí en Ciudad Real, se consiguió por un crowdfunding en el cual participó la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real. Pero se tuvo que hacer realmente con un crowdfunding porque no se pensaba que se pudiera realizar, que tuviera mercado, que hubiera mercado realmente para hacer un cómic como este, que está, yo creo que bastante bien. Por eso participamos nosotros y está, además, asesorado, no estoy diciendo publicidad, se puede leer aquí gratis, en la biblioteca. Está asesorado también por los compañeros del museo y de la universidad. O sea, que es lo que está dibujado aquí. Está dibujado con todo rigor científico y la historia, pues evidentemente, es la que es. No hay exageración, no hay... Eso es lo que es la historia. Y tenemos otra pregunta. Sí,
¿Quién nos acuerda de Roberto Alcázar, el intérprete aventurero español? Efectivamente, ese es. Y también del capitán Trueno y de sus fieles Ingrid, Crispín y Goliat. Efectivamente. Me ha llegado muy hondo a mis tiempos aquello. Gracias, José. De donde se demuestra que los cómics no solo están dirigidos a un público infantil, sino que hay mucha gente y a muchas edades en las que el tema les es perenne, vamos. Aparte también el jabato. Que no, bueno, no, es que no, eso es una de las cosas... Espera, Javier, que ahora te atiendo. Y en la hermana Gilda, por ejemplo. Es una de las cosas que se me olvidó decir al principio, y es que esta es una historia, o es un arte tan extenso que es muy difícil condensar en 30 minutos de charla toda la historia de este cómic, porque esta historia daría para mucho más. Es decir, el tebeo de aventuras, el papel de la mujer en el cómic, el papel de, qué sé yo, de la ciencia ficción, el papel del terror, cosas así, ¿no? Y la influencia que ha tenido el cómic en el cine y viceversa. Hay miles y miles. Me he dejado en el tintero miles de personajes porque era muy difícil condensar en 30 minutos todo esto. Yo lo único que pretendíamos era despertar un poco la curiosidad en este mundo para aquellos los que no conocía y, de otro lado, rememorar viejos tiempos para aquellos que habían crecido o su juventud estaba marcada por estos personajes. Un momentín antes de corresponderle a Javier. Javier. Sí, quería decir una cosita. Es sobre la profundidad del mercado editorial del cómic. Aquí se ha hecho un breve resumen de 30 minutos. Inicialmente, bueno, es un poquito mayor, lo hemos resumido. Pero le voy a comentar una cosa, que es que aquí tenemos un profesional que es Agustín, que por desgracia está jubilado, que era nuestro especialista de cómic, el que montó la Comicteca aquí en Ciudad Real, la más grande de Castilla-La Mancha, la segunda o tercera más grande de España, y era la persona que daba además el curso de formación en el Ministerio sobre gestión de Comictecas. El primer día íntegro lo dedicaba a la historia del cómic, íntegro, 8 horas. Eso solamente para que vean ustedes lo que es la complejidad del cómic, que es mucho mayor, como tú muy bien sabes, pero que es un mercado editorial grandísimo, muy, muy especializado y de un rédito económico brutal. Solamente quería decirles eso, que tardábamos nosotros un día entero, o sea, Agustín tardaba un día entero en explicar la historia del mercado editorial, como ha hecho ahora mismo Barry. Javier. ¿Por qué ya los niños de hoy en día no prueban tanto a leer cómics? Vuestra respuesta personal. Pues mira, me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque así mato, entre comillas, dos pájaros de un tiro. En primer lugar, no hay cosa que más coraje me dé que tener al alcance. Cuando yo tenía tu edad, leer tebeos o leer cómics era bastante complicado. Además de que en determinados momentos hasta no estaba bien visto. Ya te lo contaré un día. Pero teniendo como tenemos la biblioteca que tenemos aquí y la gran colección de cómics que tiene esta biblioteca, parece mentira que haya gente joven que no se acerque a la biblioteca a leer. ¿Por qué no se lee? Pues porque no se lee. Porque no se lee. En este país hay un problema muy gordo y es que no se lee lo suficiente. Hay mucha televisión, hay mucho internet, hay mucho WhatsApp, hay mucho TikTok, hay mucho de esto y mucho de lo otro. Pero leer, claro, antes, como no teníamos otra cosa que hacer, leíamos. Ese es el problema. Pero leyendo, yo, por ejemplo, te puedo contar una anécdota que yo aprendí muchas cosas leyendo tebeos. Y hay un señor en este país que ganó 50 millones de pesetas en un programa de televisión por leer a Mortadelo y Filemón. Porque le preguntaron, en aquel programa que se llamaba ¿Quieres ser millonario?, la última pregunta era ¿quién eran los Hotentotes? Los Hotentotes son una tribu de África, pero también era la clave secreta para entrar al cuartel general de la TIA en el sulfato atómico, como hemos visto ahí.
y la clave era esos tipos con bigote que parecen hotentotes. Carlos Sobera, el presentador del programa, le dijo eso, dice, no me diga que va usted a ganar 50 millones de pesetas por leer a Mortadelo y Filemón. Pues eso pasa. Como ha dicho Enrique, que en otro momento, el rato que yo estaba aquí, la luz en penumbra me había quedado frito. Y no me he dormido porque yo ver los tebeos que yo iba a comprarlos, estamos hablando de 10 o 12 años, y todos los domingos los tenía. Estuve fuera un tiempo y un tío mío los compraba. A lo que han dicho ahí, lo que se ha vivido. Era eso, el TVO, Roberto Alcázar, El Guerrero, el Antifaz, y toda esa serie, pues se vivía. Y era lo poquito que yo leí, fue eso. Muchas gracias. Así es. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias a Barry por esta magnífica tarde. Muchísimas gracias a todos. Gracias.